contingente de la Guardia Nacional en las afueras del Seguro Social, en la Plaza de la Moneda, Caracas, al motivo de la protesta del día de hoy. Salario digno, sueldos de hambre. Mi nombre es William Reagan, presidente del Sindicato del Seguro Social Caracas Miranda. En estos momentos nos encontramos un grupo de trabajadores en asamblea permanente, producto que la autoridad del Seguro Social, encabezada por el ciudadano ministro de Salud, Luis López, de igual manera, como presidente de la institución del Instituto de Seguros Sociales, desde el mes de febrero tenemos una deuda pendiente con los trabajadores y hasta la fecha no se ha presentado ninguna autoridad a darle respuesta a sus trabajadores. Lo más cumbre de esto, lo que viene pasando en los centros y ambulatorios y hospitales, que es la desidia que existe en los centros hospitales, que no hay medicamentos, no hay medicina, no hay ni siquiera una buena alimentación para los pacientes que aún continúan en los centros de hospitales. Una de las cuestiones importantes que debemos destacar es que no tenemos un presidente de la institución. Lo que quiere decir que todos los trabajos administrativos y todo lo que genera la administración del GBSS está prácticamente en la CEPA. Presidente dentro de la institución del Seguro Social. Aparte de eso, nosotros no pertenecemos al Ministerio del Poder Popular para la Salud. Nosotros somos órganos adscritos al Ministerio del Trabajo. Entonces creemos que se debe tomar una definitiva solución a esta problemática porque nos sentimos prácticamente que el instituto va en declive. Vamos camino a la eliminación de la que nos rescató nuestro comandante Hugo Chávez Frías. Señor presidente, queremos que tome cartas en el asunto antes que el Seguro Social desaparezca por completo. Se habla de la unificación del sector salud, pero tampoco ha habido respuesta. No queremos represión, que esta protesta se va a mantener hasta que busquemos una solución efectiva para nuestros trabajadores y para los pacientes, porque no solamente estamos aquí por el asunto reivindicativo, estamos también por las necesidades que tenemos en nuestras áreas de trabajo, porque nosotros estamos en un constante no hay, pero nos exigen cumplimiento de horario ¿para qué? Si ni siquiera las condiciones mínimas, las condiciones de medio ambiente de trabajo tenemos garantizadas. Entonces, nosotros necesitamos que se haga presente una comisión que realmente tenga soluciones para las demandas que estamos haciendo hoy en día en esta protesta pacífica. Porque no queremos irnos a la calle, porque no somos guarimberos. Somos simplemente trabajadores exigiendo nuestros derechos laborales. Unidad. Contraloría del Poder Popular, a ver dónde están las medicinas, dónde está el cuello de botella cuando llegan los rosados están siendo despachados mensualmente.